muchas gracias por sintonizar La Cosa Como Es. Edith Febles no nos estará acompañando en la mañana de hoy porque se encuentra fuera del país en una actividad en la que estará tratando el tema de la corrupción y su impacto en la libertad de prensa. Edith hablará sobre eso en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, y le deseamos desde aquí la mejor de las suertes para ella y para los organizadores de la actividad. Ahí está la información. La actividad es mañana, sábado 19 de enero a las 6 de la tarde, en una iglesia episcopal que, como les decía, está en la ciudad de Nueva York, puntualmente en la avenida 179, en la calle 179 de esa ciudad. Así que ahí está para la comunidad dominicana en Nueva York. Por favor, pueden ahí ver los detalles y asistir a la actividad Corrupción, Impunidad y su Impacto en la Libertad de Prensa. Edith nos dejó preparado un material muy interesante acerca de la situación en Venezuela y puntualmente lo que están haciendo algunos ciudadanos venezolanos desde la República Dominicana para ayudar con la situación que vive ese hermano país. Vamos a ver ese material que ha dejado preparado en diferido. Bueno, si me están mirando a esta hora en este programa, La Cosa Como Es, obviamente es porque este es un material diferido, es decir, grabado el día antes. Agradezco, aprovecho para agradecer a Carolina, que tuvo la gentileza de acompañarles hoy en este programa. Y recibo aquí a una venezolana, Ana María Rodríguez, que viene a contarnos de una actividad. Ana María la conocí como una activista por los derechos y sobre todo por acompañar a la comunidad venezolana en República Dominicana. Entonces, muy buenos días, gracias por estar. Buenos días, Edith. Gracias por ser puente de enlace con el pueblo dominicano. Cuéntanos, ¿qué es lo nuevo que nos trae? Sabemos cómo está Venezuela, sabemos incluso que de alguna manera es una crisis que en vez de uno ver que va a solucionarse, pareciera profundizarse. Y eso, por supuesto, para ustedes que son parte de esa comunidad en el extranjero, en el exterior, supongo que no son noticias alentadoras. Efectivamente no son noticias alentadoras, pero al mismo tiempo nosotros los venezolanos le decimos a Venezuela, desde aquí, desde la República Dominicana, Venezuela, estamos contigo y no te dejamos, realmente te llevamos dentro. Y es por eso que quiero hacer un llamado a toda esa gente que quiere nuestro país, porque aquí vemos, hay dominicos venezolanos, hay dominicanos que aman a Venezuela, y los venezolanos que efectivamente estamos aquí, pues la adoramos. El llamado es a una invitación a unirnos en oración por la paz de Venezuela. Eso va a ser este domingo a las 5 de la tarde en la Plaza Bolívar. Te preguntarás por qué la Plaza sí. Bolívar, y es que bueno, ese es nuestro padre, el padre de la patria de nosotros, un libertador, un hombre que para nosotros es una inspiración, y qué mejor que reunirnos allí para orar juntos. No solamente orar nada más la iglesia católica, sino todas las iglesias, para demostrar que eso es lo que necesitamos nosotros, unión. Tenemos un eslogan que quiero que quede bien con el que se haga sentir, que es: Venezuela renace y se llena de paz desde el perdón, la hermandad y la unidad de todos sus hijos. Bueno, claro, la Plaza Bolívar, que fue ese parque, fue donado por el pueblo venezolano y su gobierno a República Dominicana, que está ahí en la avenida Bolívar, esquina Máximo Gómez. Exactamente. Entiendo que es en ese espacio. Entonces, ahí ustedes van a estar, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Y están invitando a toda la comunidad venezolana. A toda la comunidad venezolana y también a la comunidad dominicana, porque justamente es un espacio de oración que vamos a tener. Es una jornada de oración donde nos vamos a unir, porque la oración fortalece, la oración es la que en este momento más necesitamos. ¿Qué podemos hacer nosotros desde aquí? Sencillamente unirnos y trabajar en equipo, hacer sentir que Venezuela la llevamos dentro, desde justamente la unidad de cada uno de nosotros. Creo que nuestro país necesita ese apoyo. Me gustaría, Ana María, que le describa un poco el trabajo que haces, sobre todo con la comunidad venezolana, los demás que quieran ser parte, que quieran estar cerca, y qué es lo que estás haciendo acá. Con el apoyo de Centro Montalvo, diáspora venezolana en República Dominicana, está acompañando a la población migrante venezolana con el objetivo de, tiene dos objetivos principales, que es la integración plena en la sociedad dominicana y intermediar para que se logre un permiso de residencia temporal, o para que todos los venezolanos podamos estar regularizados, porque sabemos que no es bueno estar en la irregularidad, y mientras estamos regularizados, pues aportamos mejor al país. Yo veo a veces casos, por ejemplo, tristes. Llegaba un caso, por ejemplo, de San Pedro de Macorís, creo que era, de una joven venezolana que apareció asesinada. En esos tipos de casos de
que chocan con la delincuencia o con la situación de vulnerabilidad de algunos compatriotas y particularmente las mujeres de tu país, ¿qué recomiendas? ¿Qué casos le han llegado? ¿Dónde tienen que auxiliarse? Yo recomiendo a todo venezolano que llegue aquí que no se quede solo. Primeramente que ubique un grupo de referencia, en ese caso le ofrecemos el grupo de diáspora venezolana que además cuenta con una organización de mucho reconocimiento que es Centro Montalvo, y que ahí reciben asesoría legal gratuita, que busquen un lugar donde sientan que no están solos, porque si se quedan solos y no sabemos de ellos dónde están, entonces cómo se les puede acompañar en el proceso. Vamos a ratificar entonces que el próximo viernes a las 5 de la tarde en la Plaza Bolívar ustedes van a estar ahí. Exactamente. ¿En una jornada? En una jornada de oración. Una jornada de oración que además es ecuménica. Ecuménica, ahí puede ir cualquier religión. No importa la religión, así que los dominicanos y la comunidad venezolana y todo el que sea solidario con estas gentes pueden estar ahí a las 5 de la tarde del próximo sábado. Muchísimas gracias. Del próximo domingo. Este domingo, o sea, y es viernes, esto está diferido, pero hoy es viernes, es el domingo. Gracias, Ana María, por estar aquí. Gracias por la invitación. Y yo, gracias, por supuesto, a ustedes. Me siento muy contenta de haber tenido la oportunidad de estar, aunque sea así, en el día de hoy aquí. Yo me voy ahora y le dejo con Carolina Santana. Bueno, ahí está el material. Gracias a Edith Febles por habernos dejado esa información tan importante acerca de la situación que viven los venezolanos y cómo podemos ayudar desde la República Dominicana a través de esa iniciativa. Como vieron, la actividad es este domingo, pasado mañana, y la actividad de Edith en Nueva York el sábado. Así que les dejamos esos datos ahí para que lo pongan en sus agendas. Ahora quiero conversar con ustedes acerca de unas declaraciones del diputado José La Luz, representante ante el Congreso por el Partido Oficial, que emitió los siguientes tweets a través de la red social Twitter y que veremos a continuación. Si producción puede ponerme el primer tweet en pantalla para que lo podamos leer a los televidentes, fuera idóneo. Ahí podrán ver, ahí está. Dice José La Luz que es un error de las terapias tradicionales alejar la víctima del agresor en los casos de violencia intrafamiliar y que por el contrario deben juntarlos bajo control, ojo aquí, incluso en contra de su voluntad, hasta conseguir que la saturación disipe la tensión acumulada. Entonces, ante ello, preocupada por las posibles implicaciones que podría tener una declaración así, viniendo de un diputado con más de 200.000 seguidores en las redes, no pude evitar responderle. Entonces, les comunicamos, y producción tiene también la respuesta ahí, que son dos tweets, que era una posición bastante preocupante porque los riesgos de esas afirmaciones son mortales. Y le explicábamos que la forma en la que podría disiparse esa tensión, entre otras, es cuando hay un cadáver frente al victimario. Naturalmente, en el segundo tuit, como verán, también abordamos el tema de la posición de La Luz acerca de otros temas sobre derechos de las víctimas, porque, como bien ha señalado las Naciones Unidas, la forma de institucionalizar ciertas violaciones a derechos humanos y a agresiones también es un tema de matrimonio infantil, con el caso de las niñas, que en la República Dominicana sigue siendo legal y para el diputado José La Luz, como lo ha dicho en reiteradas ocasiones, debe de seguir siendo legal, no debe de ser prohibido. Entonces, esas dos posiciones de José La Luz preocupan por los derechos de la niñez y preocupan por los derechos de la mujer. Ante estas respuestas que le comunicamos a través de la red social, José La Luz continuó e insistió en su posición con el segundo tuit que tienen en pantalla y decía: hacer esa afirmación, la afirmación que hizo al inicio, me ha tomado varios años de estudio y casi un millón de inversión. Soy el autor de Botón de Pánico, la única propuesta científicamente sustentada que existe en la República Dominicana sobre el tema, y usted en un tuit la descalifica en vez de preguntarme por qué lo digo. Lo que pasa con eso es que las afirmaciones de José La Luz van en contra de los estudios que por décadas, por años, por no un millón de pesos, por millones y millones de dólares, de libras esterlinas, si acumulamos todo, han señalado que definitivamente esa no es la forma, arriesgar a las personas, a las mujeres, en terapias, supuestas terapias, sin su consentimiento, porque fíjense que el tuit original hablaba de incluso contra su voluntad, es arriesgarle. Definitivamente es arriesgarle. Además, la reconciliación no es obligatoria. Y el que conoce mínimamente el ciclo de la violencia intrafamiliar y de género sabe que tiene tres fases. La primera es el tema de la tensión,
tensión, no atención, tensión, luego sigue la violencia y luego la agresión y luego la fase de luna de miel. Entonces, si después de la tensión lo que viene es la violencia, para evitar la violencia no creo que forzar a dos personas a una reunión sea la forma equivocada, pero la forma correcta. Pero sobre todo, lo más importante, no es que esa sea mi opinión, es que es lo que los demás estudios ajenos al estudio de José Laluz han podido demostrar. Son las recomendaciones de los organismos internacionales, son las recomendaciones de los expertos en la materia, no solo en el país y en la región, sino en todo el mundo. Son los parámetros en base a atención a víctimas de Naciones Unidas y un largo etcétera de documentación que lo avala. Por lo tanto, si usted es una mujer en una situación de violencia, primero presente la denuncia y busque ayuda. Y segundo, no se lleve de este estudio, es mi sincera recomendación, porque puede afectarle su seguridad y su integridad. Vamos a ver las explicaciones que dio José Laluz acerca de esos tweets que originalmente publicó una semana antes de haber emitido las declaraciones contenidas en el siguiente video. Lo que yo estoy diciendo es que las terapias tradicionales que separan al agresor de la víctima en materia de violencia intrafamiliar no funcionan, porque el agresor acumula una tensión, una ansiedad y una impotencia que cuando logra ver la víctima descarga todo. Yo lo que estoy diciendo es que en ambiente controlado, cuando el Ministerio Público o el Estado decida separar una relación por riesgo de violencia, tienen que juntarlos en terapia, para que la terapia, de manera controlada y supervisada, el agresor pueda liberar toda la tensión que se va acumulando durante el conflicto. Entonces, es una nueva forma, es un nuevo enfoque de un problema que debemos darle la oportunidad, porque todos los métodos tradicionales han fracasado en materia de violencia intrafamiliar. Una de las cosas que más me indigna de esa posición, que más me preocupa de esa posición, es que hace a la mujer un instrumento para la calma del hombre, aún corra riesgo su vida y su integridad física. O sea, ¿por qué? Para calmarle, para que disipe la tensión del hombre, hay que arriesgar a la mujer. O sea, además de que no, los estudios señalan que eso no funcionaría, además de eso, salvo el estudio de José Laluz, los demás estudios internacionales y nacionales señalan que eso no funcionaría. Además de eso, además, es una instrumentalización de la mujer. Es decir, no puede ser. Y no puede ser que esa sea la posición de un diputado en el Congreso. No puede ser. Y no puede ser que en el siglo XXI, en el año 2019, hay personas en el Congreso Nacional que entienden que el matrimonio infantil no hay que prohibirlo. No hay consentimiento en minoría de edad para la relación sexual. No la hay. Si no la hay, es violación. Y mientras tengamos esa violación a menores institucionalizada, no podremos proteger a nuestras niñas. Es evidente, es un tema sencillo. No es difícil. Hay otras materias en las que el Poder Legislativo tiene una labor ardua para tomar decisiones, análisis profundo que hacer. En el tema del matrimonio infantil y de las víctimas, de las niñas y de las mujeres, el tema no es difícil. Lo que falta es voluntad. Hay que ver por qué. Nos vamos a la pausa.